Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y estoy muy bien. Sí, como dices, hubo un tiempo donde las mujeres fueron vetadas en la Ciudad de México y gracias a los estandartes que estuvieron picando piedra y que no tiraron la toalla, aquí estamos demostrando, hay veces, no lo digo yo, lo dicen los aficionados y lo veo en los comentarios, que ponen la mejor lucha de tal función fue una de las Amazonas. Entonces yo creo que hemos dado mejores luchas que hasta los compañeros. Pues triste, la verdad, desde que nos dieron la noticia que fue el 14 de marzo del 2020, me acuerdo que era sábado, unas compañeras iban, les tocaba ir a la Coliseo. A mí el 15 de marzo me tocaba lo de la primera fase del campeonato de parejas y a la siguiente semana lo del homenaje de mi papá. La verdad sí estaba triste porque ya estábamos listos, mis hermanos, y más que nada mi papá, ¿no? Que era su noche, era su fiesta. Entonces sí, estamos tristes. Mi papá pues ya nada más está esperando que le den la noticia de que ya va a ser el día de su homenaje. Al principio estaba triste, estaba desesperado porque él ya estaba listo. Y yo creo que sus hijos y la gente ya quería llegar. La gente que compró boleto para ese día. Entonces ahorita pues ya está más tranquilo, no tiene mucho que lo vi, estábamos platicando de eso, ya está más tranquilo, dice, bueno, pues las cosas pasan por algo, ya nada más estoy esperando que me digan qué día va a ser el homenaje. Y sí, la verdad, si llegasen a acoplarse al 100, sí las vemos como unas parejas muy peligrosas, muy difíciles, pero pues Jarocho y yo nos acoplamos desde un principio. Lo vieron ustedes, yo lo vi en los comentarios donde nos dijeron que teníamos mucha química, vamos acopladas, aquí no hay de que una sea la líder, o sea, la verdad tenemos muy buena comunicación y siento que también somos una pareja completa. Pues sí, en mi caso y en el caso de Jarochita también, pues lo traemos en la sangre, su papá de Jarochita es un rudo local de Veracruz, mi papá, bueno, pues ya todos saben que fue el mejor rudo. Sí, siempre me han dicho que me cambie de bando, también a Jarusel dicen cámbiate de bando, pero yo creo que, pues yo me siento bien, la verdad, me siento bien en el bando técnico. Nos vamos a enfrentar a unas muy buenas rudas, pues no se diga de Dalis, ¿no? Una de las mejores rudas que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y a Baker, pues aunque está así chiquita, pues sí es entrona y falta que se acoplen al 100 y serán una pareja muy difícil. Sí, la verdad, sí, yo creo que el físico de las Amazonas ha evolucionado. Yo recuerdo cuando yo era aficionada que veía a Marta Villalobos, que veía a Lola González. Lola González, la verdad, era de uno de los mejores físicos en ese entonces. Entonces yo creo que todo en la lucha ha ido evolucionando, pero las Amazonas hemos dado una evolución muy grande, tanto en nuestra forma de luchar, en nuestra física y hasta en los equipos. Para la próxima función a través de Ticketmaster Live. No sé si quieras mandar primeramente un mensaje tanto a Dalis como a Stephanie Baker. No es que queramos amarrar navajas, pero de una vez, ya que te están viendo. Bueno, pues que se preparen al 1000, no se van a enfrentar a cualquier pareja, por algo somos las campeonas nacionales, fuimos las mejores en ese torneo donde nos enfrentamos todas, así que pues se preparen y lo que sí es que no sé cuál sea el resultado porque también ellas son unas muy buenas rudas, pero sé que será la mejor lucha de esa noche. Claro que sí, que cumplen ya sus pases, ya están a la venta, no se pueden perder esta gran función de lucha libre. Donde pues estaremos las Amazonas presentes y grandes estrellas.